Hello, good evening. Good evening, teacher. Good Good evening, evening, how are teacher. you? Very fine, thank you. It's nice to hear that. Did you have a good day? Yes, thank you. And Nice. you? Yes, it was a busy day, but it was okay. Thank you for asking. And the rest of you, how are you? How was your day? It's been raining a lot. Nice, teacher. Nice, awesome, fantastic. Yeah, okay, so thank you for Hello, being on time. Hello, how are you doing today, Ksenia? teacher. Good. Good, a good And day. you? Pretty good, like with 8 cup of coffee. Yes. Yes, I'm okay. Okay, thank you for being on time. I see that just eight are connected here, but in honor to the ones that are always on time and that you are being responsible, we're going to start the class. Yesterday we did a view of the simple present. This is the topic that we are going to be practicing a lot. Okay. So we're going to begin. Yesterday we studied a little bit the material, but just to make a quick review. So you remember the uses of the simple present, para qué se usa? A veces es cuando dicen, ¿cuándo voy a usar el presente simple? What do you remember? ¿Qué se acuerdan? What do you remember? Teacher, voy a estar como viento porque aún estoy laborando. Ryan, perfecto, está bien. Okay, what do you remember? ¿Qué, para qué se usa el presente simple? ¿Cuándo lo utilizan? ¿En qué ocasiones? ¿No? Okay, el presente simple, como les decía ayer, porque bueno, ayer hicimos un repaso, unos ejercicios y bastante bien, lo hicieron muy bien. Solo a veces hay como dudas por cuándo voy a usar not, cuándo voy a usar don't, cuándo voy a usar doesn't. Entonces, eso sí noté que todavía es como que tenemos la duda de cuándo usar don't, cuándo not y cuándo doesn't. Para simplificarlo, digamos que el presente simple se divide en dos partes. Así lo vamos a dividir. Presente simple con el be, que es ser o estar, y presente simple con los demás verbos, las demás acciones, cualquier cosa que no implique el ser o estar. Entonces son como dos partes. ¿Cuándo lo utilizo el presente simple? Para hablar de hechos, cosas que son realidades, como en general. Como decir que el sol o la tierra, ¿quién gira alrededor de quién? Bueno, la cosa es que uno de esos dos gira, ¿verdad? Toda la vida. Eso es un hecho, ¿verdad? Que la luna sale en la noche, es un hecho. Que un gato tiene cuatro patas, es un hecho, una realidad. Para hablar de rutinas también, de algo que usted hace como un hábito, una costumbre, levantarse temprano, ir a agarrar el bus, ir a trabajar, tomar café en la mañana o desayunar pupusas, todo eso que usted hace como una rutina normal, es presente simple. También para dar información personal, como decir su nombre, su dirección, a dónde vivo, qué soy, soy estudiante, soy secretaria, qué soy, toda esa información personal. Es también presente simple. También para acciones o cosas que ya son agendadas, ¿verdad? Como decir, el bus pasa a las 6:30, luego o pasa cada 5 minutos. Esas son como cosas que están arregladas como una agenda. So, like timetables, ellos también utilizan simple present para eso. Entonces,
Ahorita, como vamos a estar con la rutina de trabajo, vamos a estar utilizando más que todo cualquier verbo que no sea hacer o estar. De repente lo vamos a encontrar por ahí también. Por eso vamos a hacer una diferencia. Veamos. Sabemos que ser o estar, o cuando hablamos del verbo be, lo conjugamos en tres partes, o dependiendo de la persona, ¿cuáles son estas? Am, is, are. ¿Ok? Ese es el verbo to be. Lo conjugo en tres, dependiendo de la persona. Con el único que uso am es I. I am. Luego, con los he, she, it, usamos is. We, you, they, usamos are. Ese es el presente simple con el verbo to be. Cuando estoy usando ese verbo, sea que lo utilice como ser o como estar, no utilizamos auxiliares. No se utiliza do, no se utiliza does. Él no necesita auxiliares. Para hacer una oración negativa, o afirmativa, perdón, decimos, por ejemplo, Marcos is at home. Ok, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy afirmando que Marcos está en casa. Estoy utilizando el verbo ser o estar. Is. Marcos is at home. Ahora, si yo quiero hacer esta oración negativa, ¿qué necesito? ¿Qué necesito acá para hacer la negativa? Isn't. Ajá, solo agrego not. Ok, is not, o lo puedo contractar, como dijo el compañero, isn't, sería el not, isn't at home, ahí estoy haciendo una negativa, Marcos isn't at home, ahora hagámoslo una pregunta de la yes no question, no voy a ocupar does, no voy a ocupar you. ¿Qué voy a hacer? Are. Poner de primero el be. Poner primero el be, que en este caso es is. Is. Is Marco at home? Marcos at home. Okay. Is Marcos at home? ¿Se dan cuenta que no he ocupado otro verbo y no he ocupado auxiliares? Cuando sea ser o estar, es el mismo que va jugando, ¿ok? Si voy a negar, solo agrego not, ¿ok? I'm not, is not, are not, dependiendo del sujeto. Para una yes, no question, voy a poner primero la misma forma del verb be al principio. Is Marcos at home? Y estas se contestan con yes o con no, por eso se llaman así, yes, no question. Yes, he is, o no, he isn't. Vean cómo también para responder uso siempre el mismo verb be. No utilizo auxiliar. Uh-huh. Por ejemplo, si con los demás yo podría decir yes, he does o no, he doesn't. Pero no es este el caso. Porque estamos con el verbo ser o estar. Entonces contestamos con el mismo ser o estar. Yes, he is o no, comma, he is not. No voy a usar don't ni doesn't. No, no se combina. Es como agua de sed, ¿verdad? Ok. Yes, he is or no, he's not. Lo mismo es si voy a hacer una... ¿cuál es el otro tipo de pregunta? ¿No recuerdan? Hay dos tipos de preguntas. Esta es una yes, no questions. ¿Y las otras? Ajá, ajá, exacto. Ahí los estoy viendo. Es a WH questions. Se llaman así porque siempre llevan WH esas palabras. Why, what, incluso how, solo que lo lleva en otro orden. Entonces, empiezan con eso, con what, why, who, etc. El orden es el mismo. Por ejemplo, si yo quiero preguntar, ¿por qué está Marco en la casa? Why. Y luego...
Is Marcos at home? ¿Ven? No es nada complicado, la verdad. Solo es práctica. Why is Marcos at home? Why is Marcos at home? Ajá, y estas se llaman WH questions y también les llaman information questions. ¿Por qué? Estas no las puedo responder con yes o no. Por ejemplo, si a usted le preguntan, ¿por qué Marcos está en casa? Sí, no se puede. ¿Ok? Tenemos que dar información. Because he is not feeling well. Oh, he doesn't feel well because he, él no se siente bien. He doesn't, ¿dónde está el apóstrofe? La tilde silla. Aquí está. He doesn't feel well. Okay. Oh, because he doesn't feel well. Uh-huh. Ahora veamos. Esto es con el verbo to be. Y si se fijan, no he mezclado don't, no he mezclado doesn't, no he ocupado do. No he ocupado does, porque en esta parte el verbo be, el am, is, are, va jugando el solo, ya sea negativa o pregunta, es lo que vamos a utilizar. Siempre que sea ser o estar, acuérdense, no metemos el do ni el does, ¿ok? Ya si es otro verbo que no es ser o estar, no estoy hablando del verbo be, sino que podemos ¿qué estoy haciendo? Quiero borrar. Ahí vamos. Ok, quiero utilizar un verbo que no sea ser o estar. Ok. Utilicemos cocinar, cook. So I can say a Marcos, sigamos usando a Marcos. Marcos cooks. Ahí lo altero el verbo también, ¿verdad? Acuérdense que vamos a hacer tercera persona, oración afirmativa. Tengo que ocupar ese al final del verbo. En el caso de este cook. Marco cooks very, very well. Okay. Marcos cooks very well. Ahí estoy haciendo una afirmación. Okay. Marcos cooks very well. Ahora, la misma oración yo la quiero hacer negativa. Marcos doesn't. Tengo doesn't. Que ocupar eso auxiliar. Ajá. Doesn't. Okay. Doesn't cook very well. Uh-huh. Ahí estoy haciendo negación. Marcos doesn't cook very well. Y fíjense que como está el auxiliar de tercera persona, ya no altero el verbo. No lo necesito. Ahí me está ayudando él. Ahora. Quiero hacer la yes no question. ¿Qué voy a poner primero? Does. Ajá, voy a iniciar con el auxiliar. Does, luego el sujeto. Does Marcos. Igual no voy a alterar el verbo. No, lo dejo así porque ahí adelante está el auxiliar. Does Marcos cook very well? Ajá, esta es una yes no question, entonces ¿cómo contesto? Si fuera afirmativo, yes, luego el sujeto y vuelvo al auxiliar. Yes, he does. Si fuera negativa mi respuesta. Ajá. No, he doesn't. Y así, igual si fuera, ¿por qué Marcos cocina bien? ¿Por qué cocina bueno él? Why does, el mismo orden. Solo ponemos al principio la WH word. Why does Marcos cook very well? ¿Por qué? Quiero saber el secreto. Oh, because he studies at... I don't know, because he studies at Itka, no sé, ahí cocinan rico, quizás. Okay, or APA, you name it. So, it's not very difficult, right?
No es como tan difícil. ¿Cómo sintieron la explicación? ¿Está un poquito más claro? Definitivamente, sí. Muchas gracias. Ok, me alegro. Entonces, eso es lo que sí vi ayer. Creo como que don't, not, doesn't. Es como, como dos partes, dividámoslo así. Y no se mezcla. Es para que se nos haga más facilito. Entonces, vamos acá. Aquí tenemos el presente simple con el verbo que acabamos de utilizar, con cook. Haciendo un repaso, si estoy haciendo oraciones afirmativas, recuerden, ahorita no estamos con be, estamos con cualquier otro verbo, no ser o estar. Así que vamos a empezar por partes para no mezclar y no confundirnos. Vamos con el presente simple cuando estamos hablando en oraciones afirmativas. Es primero el sujeto, luego el verbo y luego puede haber un complemento. I cook, you cook. Y decíamos tercera persona singular. He, she, it, cooks. La mayoría se le agrega S al final. Solamente, solamente oración afirmativa. Tercera persona singular. We cook y they cook. Recordando, si es negativa la oración, sujeto, luego el auxiliar do o does, dependiendo de la persona, si es tercera singular usamos does, y luego not. Recordemos que abreviado o en contractado es do not, contractado don't, does not, contractado o corto doesn't. Y luego las yes, no question, que son las que podemos responder con un sí o con un no, que lleva primero el auxiliar. Ok, el cual va a ser, dependiendo de cuál sea el sujeto, voy a usar do para I, we y they, you también. Y voy a usar does para he, she, it. Entonces tenemos auxiliar, sujeto, verbo. Y luego puede haber un complemento. Para responder, como decíamos, si es afirmativo, yes, luego el sujeto y luego do o does. Si es negativo, recuerden no, luego sujeto y luego do o does y al final not. Remember, at the beginning no, and then not at the end. Y esa es como digamos la estructura. O la fórmula para, a veces es más fácil como ir siguiendo estas estructuras o fórmulas. Ya a manera de repaso, ¿verdad? Ahora, vamos a completar acá con lo que haga falta. Fill in the blanks to complete the sentences. Use the words in the box below. What are the words that we have in the box? We have like, yeah, I think most of them are verbs and also auxiliaries. We have read, does, walk, do, watches, eats, have, travel, don't, sings, drinks, doesn't. One more time, you can repeat at home. Read, does, walk, do, watches, eat, have, travel, don't, sings, drinks, doesn't. Now let's read the first sentence. John eats breakfast at 6 o'clock in the morning. I'm going to give you some time. Les voy a dar tiempito para que vayan haciendo igual que ayer. Como no vamos a copiar toda la oración porque nos va a llevar mucho tiempo, solo van a ir colocando ahí lo que haga falta y recuerden, es lo que está en esta cajita de arriba. Y solo van a escribir, como está el ejemplo de la 1, number 1, it's. Number 2, I often books in my free time. Read. Read. Uh-huh. So number one, it's to read and so on. Y así van a continuar. Solo el número y el complemento. Y luego vamos a chequear su trabajo. Así es que lo voy a dejar trabajar en silencio un ratito. Y luego vamos a revisar.
I think that 5 minutes, maybe it's okay.
Okay, ready? Yes, I'm ready. Okay, volunteer for number three? Yes. Mm-hmm. Can you read it? Do you like it to study English? Yes, I do. Excellent. That's the answer. Thank you so much. Number volunteer? My father always sings song in the shower. Excellent. Thank you so much. Let's Thank continue you. With number five. Volunteer? Does Julie work on Saturday? No, she doesn't. No, she does. No, she doesn't. No, she does. Excellent. No, she doesn't. Perfect. Number six. Would you like to? Would you like to travel? Uh-huh. Excellent. Would you like to travel to Hawaii on our next holiday? Excellent. Thank you so much. Number seven. I live. Close to my company, so I can walk to work. Excellent. Thank you so much. Number eight, volunteer. Mr. Smith always drinks tea in the afternoon. Excellent. Thank you so much. Number nine. My classmate watches his favorite TV show after class. Perfect. There you go. Thank you so much. Number 10. I'm sorry. I don't have time to talk to you now. Wow. Thank you so much. Excellent. That's it. Now 11. Does your cousin have a job? I don't have time to talk to you. Yes, she does. Excellent. Does your cousin have a job? Very good. And the last one, number 12. I don't have a pen. Could I please borrow your pen? Excellent. Thank you so much. That's correct. So you see, it's not like really complicated, and you did it excellent. So to continue here, let me check. Okay, yes, we have time. Now to continue, we have this exercise, I believe is on page 10. We are going to be talking about work-related events like now in the, we have a couple of things that we can use here, like activities that a regular person does on Mondays. And it says, on Mondays, I check my email, type a letter, write a report, attend a meeting, call clients, read a report, visit clients, organize meeting. And what are we going to do here? We are going to add two activities you do on a regular Monday. Do you have any questions about the vocabulary here? Any new word? Letter. No? Type. Muy bien. Type es una nueva palabra. Okay. Esto es muy útil. Es algo que hacemos muchos. Es como digitar. Lo que hacemos al escribir no se escribe en una computadora, se digita. Es type. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Type a letter. Digitar una carta. Type a letter. Mm-hmm. Teacher. If I say write a letter, is correct or not? Sí, pero si usted dice write a letter,
se la persona entiende que usted lo está haciendo a mano. With a pen. With a pen. And type with a computer. The computer. Mm-hmm. Okay, thank you. Excellent, very good. Excellent example. So you write with a pen, type with a computer. Very good. Okay, so besides these activities, we have two spaces here. And in these two spaces, we have to add two of our activities, something that we regularly do on Mondays. Is there something that we can add here? Bring a cup of coffee. Drink a very huge cup of coffee. Yes, on Mondays we need the coffee. Anything else that you would like to add or like activities you do on Mondays? For example, you can say, I plan my activities for the rest of the week. Any other idea? Somebody else does anything different on Mondays? En mi caso que yo organizo la mensajería, por ejemplo, ¿cómo podría decirse eso? So you organize like mensajería, pero ¿qué tipo de mensajerías? Por ejemplo, todos los envíos, es en general envío, facturación, documentos, todo lo que tenga que salir de la empresa, ya sea a bancos, a clientes. So you organize deliveries. Son como repartos, ¿no? De exacto. Correspondencia. So you organize deliveries of correspondence. Mm-hmm. Okay. So you can, so you organize the correspondence, deliveries of correspondence. On Mondays. Uh-huh. So good. Now, in this part, the number five, it says complete the sentences below with one activity from the box. And then we can compare answers. So the first one is already done for us. It says, I call clients every day. I use the company's phone. Now, number two, our secretary. En la número dos es tercera persona. Estamos hablando de nuestra secretaria, our secretary. Then she sends them via email. ¿Cuál podríamos ocupar para la número dos? A later. Ah. ¿Y tenemos que hacer algún cambio en el verbo? Sí. Sí, ajá, porque estamos hablando de nuestra secretaria, ella. Just like third person. Entonces nos quedaría our secretary types, con ese, types a letter. Then she sends them via email. Mm-hmm. Vamos a hacer los demás del 3 al 6. En el 6 sería algo quizás personal. Hay que hacer una oración completa. Con una de las actividades que agregaron aquí, por ejemplo, so you say, I organize the activities for the rest of the week. For example, so I'll give you 5 minutes for that, and then we're going to check.
No tiene más de esas canastitas, yo quiero. Cierra la puerta, mi amor, si ya no la vas a ocupar. Okay, let's see what you have. Let's start with the number three. Yes, we already did the one and two. So volunteer for number three. Ramiro, thank you. I write a report twice a day. I use my laptop computer. Okay, very good. That's a good option. Mm-hmm. I write reports twice a day. I use my laptop computer. Very good option. So is there any other possibility here? Yes, I type a letter twice a day. I use my laptop computer. Yes. And that is one more. I check my email twice a day. I use my laptop computer. Excellent. So you see, it's like three or four possibilities here to complete the number three. Whichever you have, it's correct. Thank you so much. Excellent job, Ramiro. Let's continue with number four. A volunteer for number four? Okay, volunteer for number four. I have to visit client every Monday at 8. Excellent, excellent. I have to visit clients every Monday at 8. Very good. Another possibility? I have to call client every Monday at 8. Mm-hmm. That's another possibility. Excellent. Thank you so much. Now number five, Celia. What do you have here? ¿Qué pusieron ahí? Volunteer? Celia organize meetings. The meetings take place in the auditorium. Okay, very good, Celia. Y ahí tenemos que alterar el verbo.
organizes con ese al final. Celia organizes meeting. The meetings take place in the auditorium. Very good. Volunteer for the number 6. Alguien que quiera compartir. Ramiro, thank you. I walk around the construction site very early in the morning Monday. Okay, excellent. Thank you so much. ¿Alguien más que quiera compartir qué hizo en el número 6? I design different patterns every day. Oh, you design? Yeah. Wow, excellent. Interesting. Thank you so much for your participation. So we're going to make vamos a hacer una pequeña pausa para revisar asistencia. Este es el primer control de la noche. Acuérdense que pasamos asistencia 2 veces, procurando que estén siempre, ¿verdad?, los 120 minutos que duran las meetings. Así es que pues vamos a empezar. Recuerden tener su cámara encendida y decir present tan pronto como escuchen su nombre. Brian, si todavía está trabajando, pues no es necesario que encienda la cámara, solo diga present. Eso sí, necesitamos que se escuche que está por ahí. Vamos a empezar. ¿Y dónde tengo esto? Aquí está. Ana Elizabeth Sánchez de Aguilar. Present, teacher. Solo le quería comentar, este ¿sí? teacher, el día de ayer no me pude conectar porque no me habían mandado el correo para ingresar a la plataforma. Entonces, por eso es de que no me pude conectar el día de ayer. Ah, ok, muy bien, gracias por estar ahora por acá, pues, y pues sí. Lamentamos el que no haya podido estar ayer, ¿verdad? Sí. Lo malo de esto es que pues les afecta en su, pero pues vamos bien, espero sí. que no tenga más inconvenientes. Sí. Primeramente es que no. Gracias. Sí, bueno. Anita Mali Villalobos. Gianni. Brian Ernesto León. Brian Ernesto León. Cándida Luz. Cándida Luz Ortiz. Diana Verónica Pérez. Diana Verónica Pérez. Eric Josué Reyes. Present, teacher. Thank you, Eric. Glenda Carolina Barahona. Present, teacher. Henry Emerson Hernandez. Present, teacher. Thank you. Esmin de Los Ángeles Bonilla. Esmin de Los Ángeles Bonilla. Jorge Alberto Castillo. Jorge Alberto Castillo. José Alfredo Hueso. Present, teacher. Thank you, José. José Osvaldo Valle. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo Rodríguez. Present, teacher. Thank you. María Julia Ramos. Present, teacher. Thank you, María. Marjorie Angélica Cardón. Present, teacher. Thank you, Marjorie. Marnie Betsaida Hernandez. Present. Ramiro Rafael Aguilar. Present, teacher. Thank you, Ramiro. Silvia Patricia Aceituno. Present, teacher. Thank you, Silvia. Wilfredo José Flores. Wilfredo José Flores.
Yesenia Natalie Ramos. Present, teacher. Thank you, Yesenia. Rosemary Jennifer Perez. Callate. Rosemary Jennifer Perez. Okay. Sandra Yamilet. Present. Sí, Yamilet. Okay. Pensé que me había equivocado. Thank you. So, eso era todo para el control. Ok, muchas gracias a todos. Y quería saber si Silvia y Juan Pablo, si ya pudieron accesar a la plataforma. Sí, ya pude. Gracias. Ok, muy bien. ¿Y Juan Pablo? Hola, hola. Ok, sí, ya pudo accesar a la plataforma. Sí, ya pude, okay. Ya me ayudaron ahí un compañero suyo. Ah, claro. Bien. Ok, sí, Luis, me dijo que ya les había ayudado. Qué bueno que ya pudieron. Acuérdense, cualquier problema, pues reportarlo con prontitud, ¿verdad? Para que no vayan a tener a última hora inconvenientes. Así que pues vayan avanzando en los ejercicios y acuérdense que cualquier dificultad o si no les sale bien cualquier cosa, lo pueden también pedir ayuda en el chat de WhatsApp para ver a veces un punto, un espacio que esté de más por ahí, nota como la respuesta incorrecta. También recuerden que la pueden corregir las veces que sea necesario, ¿verdad? Solo hasta que alcancen la nota máxima que puedan. Vamos a continuar. Entonces, tenemos un ejercicio acá. Aquí ya pues hablando, so we have some occupations, activities, and in column C, the workplace. So we have here a salesperson, a chef, a mechanic, a carpenter, a reporter, a nurse. In column B, we have activities that they do. Builds houses, cares for patients, writes stories, cooks food, fixes cars, sells clothes. Now, workplace, in a restaurant, for a construction company, in a hospital, in a garage, in a department store, for a newspaper. Did we find new vocabulary here? Is there new vocabulary here or everything is clear? Vocabulario, pronunciación, pregunten. Okay. ¿Podría repetir, perdón, teacher, lo de paciente? Cares for patients. Patients. Ajá, excelente, muy bien, Marjorie. Patients. María, es build, el verbo build es construir. Gracias. Builds houses, construye casas. Y recuerden, la U no se pronuncia, es builds. Builds houses. Builds. Builds houses, construye casas. Anything else with the vocabulary? It's garage. In a garage? In a garage. Okay. In a garage. Garage. Ajá, la palabra garage es no solamente cochera. Lugar para guardar carro. Ese es un uso. Sí, cochera. El otro es taller. Un taller de mecánica. Un taller donde reparan carros. Se dice garage. Garage. Ajá. Gracias. Muy buena pregunta. Y recuerden, ¿verdad? So you can say, oh, my car is broken. It's in the garage. I take it or I took it to the garage.
The garage es tanto lugar para guardar como para reparar también un taller. Okay, if there are no more questions, we can practice pronunciation. Well, we're going to go by columns and then we're going to do the matching exercise. Let's see, a salesperson, a chef, a mechanic, a carpenter, a reporter, a nurse, builds houses, cares for patients, writes stories, cooks food, fixes cars, sells clothes in a restaurant, for a construction company, in a hospital, in a garage, in a department store, for a newspaper. Now, what you're going to do here is match. You're going to match the occupation, the activity, and the workplace. And at the end, we have a sentence. A salesperson sells clothes in a department store. Okay, you're going to do the same with the rest. Vamos a hacer lo mismo con el resto. Chef, a mechanic, carpenter, reporter, and a nurse. And escribir 5 oraciones haciendo matching. Okay, I'll give you time for this. You can write them in your notebook. ¿Quieres salir? ¿Va a salir? ¿Quieres entrar? ¿Vente con la mano?
finished? Yes. Yes. The sentence, chef. A chef cooks food in a restaurant. Excellent. Thank you so much. I volunteer to continue with a mechanic. Me? Yesenia. A mechanic fixes car in a garage. Excellent. Well done. A carpenter, volunteer. A carpenter builds houses for a construction company. Excellent. Thank you so much. A reporter, a volunteer? A reporter writes stories for a newspaper. Excellent. Well done. Thank you so much. A nurse. A nurse cares for patients. Patients? Patients in a hospital. A hospital. Excellent. Thank you so much, Jose. Well done. Thank you. We're going to continue. Now, to make a break, we have these tongue twisters. Have you practiced tongue twisters before? ¿Ya habían practicado tongue twisters? Negativo. No, no. Okay, those are trabalenguas. Trabalenguas. Es tongue. Tongue is twist. We practice in the, a tongue? In the last lesson. Huh? What? I heard someone say something. Alguien dijo algo. Witches. Oh, okay, so tongue twister. So we have the first one. If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch? That's a question. Okay, vamos a ir despacito. If two witches would watch. Ah, recuerden que ahí la O no suena en would. Watch. Two watches. What? Which? Two watches. Which? Ajá. El primero es cuál. Which. Y la otra bruja. Which. Sounds similar, but it's not the same. Would watch, which watch. Y así vamos a ir tratando de hacerlo más rapidito. If two witches would watch two watches, which would watch which watch? ¿El qué? No. Yo oí lo mismo en todo. Yo solo oí witches. If two witches would watch two watches, which witch would watch which watch? which watch? Okay, ya les dije la pronunciación, luego lo voy a poner en grupo a que los practiquen y tienen que ir tratando de hacerlo más rápido cada vez. Esto es, como sabemos, práctica. Entre más lo repitan y tratando de irlo haciendo más rápido cada vez, van a ir haciéndolo mejor. Now, the next one. El segundo es She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. He sells seashells on the seashore. The shells that she sells
are seashells, I'm sure. The shells that she sells are seashells. Okay, I think you can do it. And we have one more. A big black bug bit the big black bird. A big black bug bit a big black bird. Está un poquito más fácil, ¿verdad? Son tres. Ok, lo van a practicar en grupos. Voy a dejar de compartir un ratito. Acuérdense que eso está en la presentación que mandamos el día de ayer. Así que van a practicar en grupos. Pueden ir tomando turnos a ver quién del grupo lo hace más rápido. Pueden empezar primero a practicar el primer trabalengua, el de las brujas, luego el de las conchitas de mar y luego el del oso. Voy a poner en grupos. Vamos a ver, breakout rooms. Okay, here we go. Let's join the rooms and practice. Esto es para pronunciación y para ir agilizando un poquito más el speaking. Vale. ¿Cuál vamos a practicar? Espérame, quiero si lo puedo compartir para que lo veamos acá. Vale. También. Uy, creo que me pasa. No, no me pone. A la mano nadie lo tiene. Bueno, yo lo tengo, ya lo imprimí, pero no lo van a poder ver. Está en la presentación que mandé ayer. En el PowerPoint. Ah, no, pero esa no me da chance de ponerla. Rayos. Ah, no sé por qué. ¿Nadie? Yo lo tengo en físico porque descargué el folleto. Ah, ok. Eso lo mandé al grupo de WhatsApp ayer. Sí. Ahí se los estoy compartiendo por si le quieren tomar una captura. Listo. Ok, vamos al tercero. Le voy a pasar la diapositiva. Ok, ahí está el tercero. Listo. Ok. Y el coach, está aquí el coach de casualidad. Ah, sí. Sí, les acabo de compartir la pantalla. Ok, thank you, teacher. ¿Tomaron las capturas? Yeah, ahorita la comparto. Y no me quedo ahí porque de repente si me muevo para otro rumbo, si piden ayuda, me salgo de la meeting. Ahí sí, aquí está. Ok, se ve, se logra ver. Yes, sí, yes. ¿No? Sí, sí, se ve bien. Sí. Sí. Vaya, ¿quién quiere ser el primero? Ah, voy a ver, quiero ver yo. Bye. Vamos a ver. Is two witches would watch. Which what?
What? Says watch or what? Watch. Watch. Ay, qué lenteja lo dije. No, no, no me gusta. A ver. Vaya, voy yo o le vas a dar otra vez. ¿Sí? No, 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 dale, dale, dale. Ok. Sería, if the witches will watch, to watch, which witch will watch, which watch. Qué chiste. Todavía estará chicho aquí. Muy bien, lo hizo muy bien. Ahora la próxima tiene que, o tal vez hacerlo dos veces cada uno y en la segunda tratar de hacerlo más rapidito. O tres, ustedes decidirán. A ver, next. Vaya. If two witches will watch, two watches with will watch with watch. Buena pronunciación, ¿no? Me cuesta muchísimo. Pero mucho mejor. Bueno, se escucho bien. Bueno, ok. Gracias. ¿Quién más quiere ser el primero? Voy ahorita, voy. Adelante, Juan Pablo. Me dice, if two witches will watch two watches, which witch will watch which watch. Bárbaro. Ok. Con el otro, ¿verdad? Empecemos de nuevo. El ok con el segundo. She shall see shells on the seashore. The shells that she sells are seashells, I am sure. Ok. Vaya, voy yo. She sells seashells on the seashore. The shells that she sells are seashells, I am sure. Okay. Ahora sigo yo. Adelante. She sells seashells on the seashore. The shells that she sells are seashells, I am sure. Sure, ¿cómo es la última palabra? I am sure. Ajá, I'm sure. I'm sure. I am sure. Gracias, teacher. Sure. Como que va a decir sure, casi. Sure, I'm sure. I am sure. Excellent. Ok, mi turno. Veamos. She sells. She sells a shell. She sells a shells on the seashore. La A no se pronuncia. Okay, sí. Uh-huh. The shells that she sells are seashells. Teacher. Allí es ahí donde dice, quiere decir I am sure. Ajá, I'm sure. Es I'm o am sure o I'm sure. I'm sure. Ajá. I'm sure. I'm sure. I'm sure. Si estuviera separado, I am. Ajá, sería el I am. Contractado, am. I'm sure. I'm sure. Okay. Y falta este, ¿verdad? A big black bull beat the big black bear. Ese es más fácil. Bueno, voy yo. A big black bull beat the big black bear. Okay. A big black bull beat the big black bear. A
a big black bull be the big black bear? ¿Qué significa bull? Escarabajo, no. Insecto. Insecto. O insecto. Yeah, insecto. A big black blue book beat the big black bear. Yeah, insecto. Escarabajo es beetle. Beetle. Uh-huh. Okay. Ya estuvo, entonces. Son tres, ¿verdad, teacher? Yes, only three. Okay. If two witches go watch, two watches go. Okay, supervisor's back again. So, how did it go? Did you have fun? ¿Se divirtieron? Yeah, con el quish quish. Con el quish quish. Yo me frustré un poco. No, no se trata de eso. Y me mordí la lengua. No, I'm sorry. Ramiro se frustró porque le salió algo por ahí atrás, asustándolo. Chucky. The witch. The witch. Okay, no. Les voy a buscar, hay un site, hay un sitio que tiene como 20 trabalenguas y está como con la pronunciación para que sigan practicando. Ahí se lo voy a mandar en el grupo de WhatsApp mañana. Gracias. Ajá, ese, no recuerdo el nombre del sitio, pero lo voy a encontrar porque creo que lo compartí en un grupo anterior. Sí, debe de estar por ahí. Y sí, para que practiquen pronunciación, para que vayan como agilizando un poco más, destrabar la lengua, ¿verdad? Así es que, bueno, next thing, otra cosa, vamos ahora a una conversación, ya que tienen bastante destrabada la lengua. Vamos a hacer una conversación. Les voy a compartir pantalla otra vez. Acabamos de hacer los trabalenguas y lo siguiente que está en la presentación es una conversación. Como les mencionaba ayer, ahí estamos. Ok, como les mencionaba ayer, tenemos el material que hemos descargado de la plataforma, pero aparte de eso, tratamos de hacer una combinación de diferentes ejercicios, ¿verdad? Para ahorita acabamos de practicar un poquito tongue twisters que para pues nos ayudan, no es pérdida de tiempo, ¿verdad? Estamos practicando pronunciación, de repente aprendemos palabras nuevas. Y estamos agilizando, ¿verdad? Agilizando la pronunciación, el speaking, haciéndolo un poco más rápido. Entonces, ahora lo que tengo aquí es una conversación siempre basada en el presente simple, hablando de actividades que la gente hace en su lugar de trabajo
y pues de pronto aprender un poco más palabras nuevas, pronunciación. Y esta es, la tienen en la presentación, en el PowerPoint. ¿Y por qué les incluí esta? Porque pues tengo el programa donde tengo el audio para que no solo me escuchen repitiendo a mí. Vamos a escuchar el audio de esta conversación. ¿De dónde estaba? Ay, creo que me pasé. Venga, ya lo voy allá. Ahí, aquí está. Ok, vamos a hacerlo un poquito más grande. Hasta ahí creo que aguanta. Ok. Ahí estamos. Ok. So, vamos a escuchar qué vamos a hacer. Vamos a hacerlo como en las prácticas anteriores, ¿verdad? Con el micrófono en mute. Vamos encargándonos de estar todos con mute. ¿Para qué? Pues para evitar, les decía, ¿verdad? Porque así podemos escuchar claramente y evitamos el ruido que de repente se pueda soltar en nuestras casas, o también que el internet de unos está más rápido que el de otros, entonces se oye un desorden. Entonces lo voy a poner y voy a hacer una pausa después de cada interacción. Es Jason y Andrea. Primero Jason me pregunta, where do you work, Andrea? Aquí yo voy a pausar para darle chance que usted repita en casa. Okay. Esa es la dinámica que vamos a seguir. Lo vamos a hacer primero una vez, luego definimos vocabulario y luego una vez más antes de ir a la práctica en grupos. ¿Preguntas? No, teacher. Ok. Vamos entonces, recuerden, voy a poner el audio. Tranquilos, primero escuchen y luego repiten. Yo voy a pausar para darles chance que repitan en casa. Okay. Unit 2. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A. Listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, so we can podemos hacer preguntas si tenemos. Maybe a new word or pronunciation. Sí, teacher.
porque en el where, en la pronunciación, cuando dice, bueno, lo normal que nosotros pronunciamos es where do you work? Y en la pronunciación que ellos hacen solo no se escucha el do. ¿Por qué? Eso se llama linking. Eso es, por eso si ustedes de repente escuchan los programas, las películas en inglés, o sea, uno se oye que se hablan tan rápido, es precisamente por eso, porque ellos unen palabras y en este caso, where, sí lo pronuncian todo, solo que lo unen. Where do you work? Do you suena como do. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Okay, y, thank you, teacher. Where do you work? Igual el what, ellos no dicen what do you do, what do you do, what do you do there. Y igual, ¿verdad? O sea, ahorita si ustedes se sienten más cómodos hacerlo, pronunciar palabra por palabra, está bien, pero traten en la manera de lo posible de repetir tal cual lo escuchamos. O sea, al principio decir what do you do there? Vamos con la primera. What do you do there? What do you do there? O simplemente a veces también es un poco como que nos hace truco estar viendo. Porque si estoy viendo, quiero hacer lo mismo que hacía con el silabario, ¿verdad? Ir diciendo palabra por palabra. Entonces, hagamos lo mismo que cuando, acuérdense que un niño aprende nada más escuchando, ¿verdad? ¿Qué hacen los niños? Imitan lo que acaban de escuchar y así aprenden a hablar. Entonces, ahorita tenemos que ser como niños otra vez aprendiendo a hablar. Solo escuchar. Al principio sí, está bien, ok, veamos cómo está la escritura y ya. Pero esta segunda práctica traten de solo repetir tal cual escuchó. Yo le voy a dar pausa. Traten de no leer, traten de no ver la pantalla. Solo traten de repetir lo mismo que escuchan. Si escuchan, what do you do? Así como escuché que sonó como gurú. What do you do? What do you do? Y hay otra palabra aquí que es bien complicada porque a veces estamos viéndola y se parece mucho a la palabra en español que es interesante. Interesting. En esta, si usted está viendo la palabra, va a decir interesting. Pero no es así. Si usted, vamos a escuchar el audio otra vez, van a ver que la primera E no se pronuncia. Interesting. How interesting. Entonces la primera E no se pronuncia. Pero si yo estoy viendo, voy a meter el español que tengo en el cerebro y me va a decir interesting, interesante, interesting. So, no, that is not correct. So, por eso mi consejo es que si nada más escuchen, no miren la pantalla. Ahorita ya hicimos la primera práctica viendo la pantalla y de repente surge la pregunta, yo no escuché todas las palabritas que están ahí sonar, pero es por eso, porque las unen. What do you do? Where do you work? So, vamos a tratar de hacer lo mismo ahorita. Remember, interesting. Interesting. La primera E no suena. Interest. Interesting. Interesting. How interesting. Y también es importante la entonación. Entonces, suena como que, how interesting. O how interesting. Pero, how interesting. Porque es como que, qué interesante. Tiene que sonar como de verdad, ¿verdad? Como natural. Cómo actuarlo, vaya. Rami. Sí, teacher, disculpe. La respuesta de Jason en esta parte, how interesting, qué interesante, cómo interesante. La traducción sería how, de how es cómo interesante, ¿no? Cuán, tal vez podría ser cuán interesante. Okay. Qué interesante. Como, digamos, qué interesante. Y pues acuérdense de otra cosa, que a veces hay cosas que solo las podemos como decir, el equivalente en español sería tal, pero no es como que hay cosas que tienen una traducción exacta, porque pueden sonar como raro, ¿verdad? Acuérdense que la edad en
en español nosotros decimos tengo. Tengo tantos años. Pero en inglés yo no puedo decir I have 30 years. No puedo decir que tengo 30. No puedo decir have. La edad se pronuncia, se dice con el verbo be, que es ser o estar. Y todavía le agregan old, como que yo diga I'm 40 years old. Soy 40 años vieja. Qué feo. Si lo traduzco literal al español, estoy diciendo soy 40 años vieja. I'm 40 years old. Entonces, no es literal. De verdad tiene 40. No podemos. Y de verdad tiene 40. Uh-huh. Sí. Sí. No se le nota, teacher. No, bueno, se le nota. Gracias. Okay. Pero sí, es como, no hay como, no podemos traducir literal algunas cosas porque sonarían raras o sin sentido. Y este es uno, el how interesting. Y también a veces, por ejemplo, si estoy hablando de un lugar, qué interesante lugar. No puedo decir how interesting place, sino que hay what an interesting place, what an interesting place, what an interesting place. Sí, entonces hay cositas que sí no se pueden, como estamos siempre hablando de algo interesante. Pero aquí, oh, qué interesante, how interesting. Pero si lo aplico en un lugar, how interesting no sería ahí. Sino que what an interesting place. Entonces son cositas que con la práctica y por eso también nosotros tratamos de hacer este mix, ¿vea? Combinar lo que ya tenemos en la plataforma y buscarles algo extra. Y por eso es importante que participen, que pregunten y que estén siempre en las meetings, porque esto entonces ya uno siente valió la pena porque están aprendiendo, estamos practicando y ampliando, que es el objetivo de estas meetings, ¿verdad? Que preguntemos si hay algo de la plataforma que no entendemos, que desarrollemos los contenidos y aparte de desarrollar, ampliar. Gracias. A ustedes, de verdad, gracias por sus preguntas, gracias por su participación, porque si ustedes no preguntan, uno asume, ah, pues entendieron, vámonos, sigamos. Así que ahí estamos. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a ponerlo otra vez y traten de no leer, solo escuchar y repetir tal cual, como imitando, como grabadoritas. Vamos a habilitar el sonido otra vez y a silenciar micrófonos para evitar los delays, poner velocidad de internet. Así que recuerden, voy a darle play, escuchen y luego repiten. Voy a darles tiempo, voy a pausar. Here we go. Unit 2. What do you do? Page 9, Exercise 4, Conversation. Where do you work? Part A, Listen and Practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do?
Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Okay, remember that you have this conversation. Tienen esta conversación en el PowerPoint que mandé ayer. Entonces ahorita vamos a hacer los breakout rooms para que puedan practicar en grupo. Y recuerden que pues entre más lo practican mejor. Yo creo que pueden hacer el ejercicio y notar cómo mejoran. La primera tal vez nos tropezamos un poquito y a la segunda nos sentimos más fluidos. Entre más lo practiquen, mejor. No van a decir, ah, qué aburrido, ya lo hice una vez, ya dos, como que no. Traten de aprovechar el tiempo, porque además creo que es mayormente, en la mayoría de casos, es el único chance que tienen de interactuar con otras personas, hacer sus prácticas en la plataforma. No podemos hacer estas conversaciones, por ejemplo. Entonces hay que aprovechar el tiempo de práctica y tratar de sacar el provecho al máximo. Here we go. Hola. Hola, hola. ¿Logran ver la pantalla? Sí. 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 Ah, ok. ¿Quién quiere empezar? Vale, empiezo. Solo que si la podemos mover un poquito más arriba para que se vea completa. Eso, ahí, ahí. Ahí. Si gusta, inicie, güey. No sé. Inicie usted, compañero, con, no sé, cualquiera de las compañeras. Ok. De ahí, con lo que sobre, voy yo. Ok. Ani, Betsaida. ¿Cómo? Betsaida. Marni Betsaida. Betsaida. Sí. Ok. Bueno, empezamos entonces. Okay. Vaya, usted sería Jason. Sí. Okay. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm guild. I take people on tours to countries. I'm South American, like Peru. Wow, interesting. Yeah, it is great job. I really love it. And what do you do? Oh, I am a student. I have a part-time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Next. Siguientes. Okay, Annie, are you there? Comience.
Okay. I'm Jason and you, Andrea. Okay. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? Esperen. Aquí está. Teacher. Hello. Ayúdeme con la presentación. Puede ponerla para. Porque no entiendo por qué no la puedo abrir. Vea. Ni en el teléfono, ni en la tablet. Ok. Para tomar una captura. Ok. Ok, ahí. Qué bonito. Gracias. Ok. Ahorita lo comparto. Muchas gracias, teacher. You're welcome. ¿Se ve? Sí, se ve, compañero. Ok, ahí está. ¿Cuántos somos? ¿Somos tres más? Sí. Bueno, si sí. Quieren, comiencen ustedes, damas. Where do you work? Perdón. Ah, ¿quieren comienzan ustedes dos? Después voy yo, si gustan. Bye. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do? What do you do there? Yeah. At Guild, I take people on to country in South American life. Oh, yeah, it's a great home. You really love it. What do you do? Oh, I am student. I have a part-time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. With restaurant? Hamburger Heaven. Hamburger Heaven. Muy bien, very good. Good job, my friends. A ver, ¿quién es Andrea? Ser el único hombre, diga la completa. Ah, va, chévere, chivo. Voy a ser Jason y voy a ser Andrea. Ok. Where do you work, Andrea? Ese es Jason. Andrea. I work at Thomas Cook Travel. Jason. Oh, really? What do you do? Andrea, I'm Gil. I take people on tours to countries in South America, like Peru. Jason. Oh, interesting. Andrea, yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Jason. Oh, I'm a student. I have part-time job too. Andrea, where do you work? Jason, in a fast food restaurant. Andrea, which restaurant? Jason, Hamburger Hill. Bien. Terminé. Apojo, yo soy Jason. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. Oh, interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh,
town hope to. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Ah, pero mañana vas a comprar vos, ¿por qué hamburger no? House. No sé cómo se pronuncia así bien, ¿verdad? Interesting, no sé. Interesting. ¿O cuál? Porque ahorita estamos en... Sí, o sea, la palabra en sí, porque como... Oh, interesting. How? No sé si le pronuncio. How? Oh. Ajá, es como how. 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 Luego recuerden que la primera E no se pronuncia. How interest. Interesting. Interesting. Ok. Thank you. How interesting. How interesting. Bien. Otra vez. How interesting. How in, in interest. Es como que diga treba. Interesting. Interesting. Y interesting. Como un excelente. Él como la fuerza en la primera, en la I. Interesting. 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 Ajá, como que llevará acento. Interesting. Interesting. Okay. Excelente. Lo están haciendo muy bien. Incluso escuché Silvia dijo, like it. Unió. Like it. Así está bien. Like it. No es like it, no, unido, like it, y ahora está muy bien, how interesting, y al otro, oh, really, ese sí es really, lo escuché ahí como que le costó un poquito el really, oh, really, la primera, de Jason, la segunda, oh, really, 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 oh, really, oh, really. Ajá, pero esta segunda vez que lo han hecho sonó mucho mejor que la primera. Y así van a ir mejorando. Continue practicing. Okay. Teacher, tengo una duda. Sí. Este, no logro entender de último donde dice like Perú. ¿Cómo? Muy buena pregunta. Es porque like no siempre significa gustar. Uh-huh. Entonces ahí dice, I take, déjame ver dónde está. Ok, I take people on tours to countries in South America, like Peru. Ahí está diciendo, yo llevo a la gente en tours a tierras en Sudamérica como Perú. Está dando un ejemplo, poniendo Perú como ejemplo. Uh-huh. Okay. Se usa para dar ejemplo. No siempre significa gustar. Muy buena pregunta, Silvia. Y lo vamos a tocar en la, ya cuando estén todos, por si a alguien le surgió la misma duda. Ok, gracias. Welcome. Es su turno, José Alfredo.
Yes, everybody's back. So, how was it? ¿Cómo les fue? Escuché muy bien. Solo me pude estar en dos salones por cuestión de tiempo, si no nos íbamos a estar mucho en eso. So you say, muy bien. Okay. ¿Alguna pregunta que les haya surgido? ¿Alguna? No. No. Okay. En un breakout room que estuve, surgió una muy interesante y como ya sabemos, el objetivo es ampliar lo más que se pueda. Me preguntaban acá, en el segundo párrafo de Andrea, donde ella dice, I'm a guide, I take people on tours to countries in South America like Peru. Entonces me preguntaba, no mucho comprendíamos por qué dice like Peru. Como no, como Perú está dándolo como ejemplo. La palabra like no siempre significa gustar. También like se utiliza para poner algo como ejemplo. En este caso, está poniendo ejemplo Perú. Entonces, muy interesante, muy buena pregunta y quería compartirlo con ustedes, ya que surgió por ahí. Like no siempre es gustar. En este caso, como ven, ella está diciendo yo llevo a la gente en tours a países en Sudamérica como Perú. Por ejemplo, si usted quiere saber qué son las chispas de los sprinkles, que conocemos como sprinkles, they are like sugar, es como azúcar. Yeah, poner un topping like sugar, like chocolates, etc. So, like, lo utilizamos también para dar ejemplos. So, you can say, I like people like you. Estoy diciendo, me gusta la gente como tú. Okay. I like people like you. Estoy usando like dos veces. La primera es me gusta y la segunda como ejemplo, tú. Okay, I like people honest, or I like honest people like you. Me gusta la gente honesta como tú. Okay, so remember, like también lo usamos cuando queremos dar un ejemplo de algo. Muy interesante. Gracias. Excelente, gracias a ustedes. Y ahora vamos a hacer el segundo chequeo de asistencia antes que se nos termine el tiempo. Así es que pues. Por favor, las cámaras on and remember say present when you hear your names. Vamos a ver. Recuerden que cada día es una sesión. Ahora le tocaría a Ani Damali. Let's see, Ana Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Ani Damali. Present, Miss. Thank you. Brian Ernesto. Brian Ernesto. Cándida Luz. Diana Verónica. Eric Josué. Present, teacher. Thank you, Eric. Glenda Carolina. Present, teacher. Thank you, Glenda. Henry Emerson. Present, teacher. Thank you. Jasmine de Los Ángeles. Jorge Alberto Castillo. José Alfredo Hueso. Present, teacher. Thank you. Osvaldo Valle. Present. Thank you. Juan Pablo Rodríguez. Present, teacher, present. Thank you. María Julia Ramos. Present, teacher. Thank you. Marjorie Angélica. Marjorie Angélica. Teacher. Thank you, Marjorie.
Marnie Betsaida? Present. Thank you. Ramiro Rafael? Present, teacher. Thank you. Silvia Patricia? Present, teacher. Thank you. Wilfredo Jose? Yesenia Natalie? I'm here, present. Thank you. Rosemary Jennifer? Sandra Yamile? Present. Thank you so much. Ok, esto, con eso ya tenemos el primer control de, bueno, el segundo ya completo. Y ahora vamos a ver cómo van en la plataforma. Ya todos confirmaron que sí tienen acceso, ¿verdad? Afirmativo. Muy bien, entonces recuerden, hay una... Con la, los accesos los tienen todos. Tienen los de las clases, lo de la plataforma. Igual, ¿verdad? Si no tienen el acceso al playlist de YouTube, al día siguiente, bueno, aquí ya está posteado el video de la clase de ayer, que estuvimos viendo presente simple con actividades relacionadas al trabajo, ¿verdad? Entonces aquí está ya el video de la clase de ayer y pues tenemos la primera tarea. Esto, solo los que tienen este lapicito, acuérdense antes de que termine la primera semana de clase, que como empezamos miércoles ayer, entonces el quinto día sería martes. Ya para martes todas estas que tienen el lapicito en la sección 1 deberían de estar terminadas como avance mínimo esperado. Si ustedes pueden adelantarse, mucho que mejor. Y recuerden que pueden corregir también. Yo ya la hice. Muy bien, excelente. Así que pues ahí ya están tranquilos, ¿verdad? Ya hicieron el trabajo. Y es bien simple. El primer ejercicio, por ejemplo, es multiple choice. Es solo ir escogiendo la forma correcta del verbo. Por ejemplo, si dice I, acuérdense que el tema es el presente simple. I in the morning, taking a shower, take a shower or takes a shower. ¿Cuál es la opción correcta? Take a shower. Take a shower. Entonces hacemos un clic. Vamos a la segunda. My boss emails every day. 1, 2, 3. Which one? 3. 3. 10. Y sense, porque estoy hablando de mi jefe, ya sea él o ella, es una tercera persona singular, oración afirmativa, lo que habíamos estado discutiendo. Number 3, my coworkers meeting on Friday. 1, 2, or 3. My coworkers have. What do you think? Have. Ajá, porque aquí es un plural. Mis compañeros de trabajo está en plural. Coworkers. Entonces have. They have. The secretary usually late work. Arrives. Ajá, la primera. Arrives. Ah, perdón, arrives. Arrives, excellent. Arrives. Now, we never on weekends. Works? Works? Works or work? Number three. Work. 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 Work, porque es un plural, work. Nosotros. So, no va a llevar ese verbo. We never work on weekends. Y luego le dan clic a enviar. Y pues ahí están todas correctas. Ahí vamos. En caso que alguna salga incorrecta, pueden volverla a hacer y le dan enviar. Y la respuesta que dieron de último es la que queda registrada, ¿verdad? Así es que pueden corregir para pues alcanzar la nota máxima. Ramiro, do you have a question?
Yes, teacher. In number three, has is used for the past. No. ¿Cuándo se usa has? Has, este es un verbo irregular. ¿Qué quiere decir irregular? Que él no sigue la regla de, por ejemplo, podemos confundirnos y decir solo agregarle S, entonces tiene que ser has, así, para tercera persona, pero no, él es irregular. Con irregular nos referimos a que ellos no siguen la regla de agregar S, sino que ellos cambian escritura totalmente. Okay. Esos son irregulares. Irregulares. El repaso que hicimos hoy al inicio de la clase me sirvió un montón. ¿Hay alguna parte donde pueda ver yo esas reglas o repasarlas? Sí. Ahora, pues, nos vamos a quedar aquí, pues, porque por cuestión de tiempo, pero para lo de las reglas, ahí les he incluido todo eso, pues, con el ánimo de precisamente repasar. Aquí tenemos las reglas del spelling. Como para un recordatorio, se las he incluido aquí. ¿Cuándo vamos a agregar S? ¿Cuándo ES? Y vamos a ver también que hay verbos irregulares. Creo que por ahí están. Se los incluí en esta presentación, I remember. Si no, y aquí les he incluido también enlaces. En estos enlaces vamos a ir practicando todo lo que hemos visto. Entonces sí, pero cualquier material que encuentre extra se lo voy a compartir, ¿verdad? Para que ustedes vayan en ese sitio donde están esos enlaces, tiene como para que vayan buscando más ejercicios sobre el tema del presente simple y practicar. Pero muchas muy gracias. Buena pregunta, Ramiro. Ese de los irregulares casi no hablamos, ¿verdad? Que son los que no siguen esas reglas, pero mañana recuérdenme para que repasemos con los irregulares también. Gracias, teacher. Muy amable. Bueno, si no hay alguna otra pregunta. No. Yo tengo una pregunta. Vaya. En ahí donde vamos haciendo las tareas, cuando termino de enviar una tarea y me salgo, tengo después para volver a entrar, tendría que volver a ingresar todo lo que me pide ahí. Fíjese que no. Usualmente usted se hace login una vez, pone su correo y la contraseña, que creo que es la misma para todos. Y ya queda registrado. En mi caso yo no, ya me queda, pues, solo es una vez, no sé si alguien se la pida cada vez. Pero cuando le cierre, porque hoy la dejé abierta en la computadora, entonces por eso le digo, no sé, si la cierro, bueno, mañana la voy a cerrar, voy a ver cómo vuelvo a entrar. Yesenia, si usted no le ha dado enviar a lo que ha hecho, no le queda grabado. No, ajá, ya le di enviar. Si le dio enviar, ya iba actualizado. No hay problema. Ah. El problema es que usted venga, lo llene, digamos, y no le dé enviar. Si le dio enviar, ahí tiene que estar. Uh-huh. Pero para seguir haciendo las demás tareas, digo yo, o sea, como hay que seguir haciendo las demás tareas. Tiene que darle nada más continuar y ahí le va a seguir dando las demás unidades. Uh-huh. Va. Bueno. Ok. ¿Algo otra pregunta? Okay, si no hay más preguntas, pues thank you for joining today's section. I hope that you sleep very well and see you tomorrow. Acuérdense que sí vamos a tener clases, porque pues INSAFOR es como aparte de lo que es Ministerio de Educación. Entonces, si INSAFOR no dice nada, nosotros continuamos y aparte que estamos desde casa, ¿verdad? Gracias a Dios, pues no corremos mayor peligro, ¿verdad? A menos que nos deslice la casa, ¿verdad? Pero ojalá no. Así es que estamos bien. Así que sí, va a haber clase el día de mañana. ¿Okay? So, muchas gracias. See you tomorrow. Sleep well. Bueno, good night. Ya les queda un ratito Annie Damali para su sección 1-1.
Teacher. Teacher. Hola, teacher. Le estaba hablando a Elizabeth. Se había levantado. Dices. Le voy a escribir en el chat mejor. ¿Eh? Miss. ¿Sí, Ani? Es que Elizabeth creo que tiene una pregunta. Sí, Elizabeth, dígame. Sí, le escucho. Sí, teacher. Fíjese de que a mí no me han agregado al grupo de WhatsApp. Por eso no. Para que me puedan agregar. Es que fíjese que es un enlace. Usted recibe un correo con muchos enlaces. ¿Sí? Hay uno que entre todas las palabritas y todo, ahí menciona WhatsApp. Entonces usted nada más tiene que darle clic al que dice WhatsApp y se une al grupo. Bye, está bien, entonces vente, me voy, y si voy no, ingresar ahí. Sí, porque como le comenté que anoche no pude, porque no me habían mandado el correo, pero ahora me lo enviaron de ahí de Instafor. Entonces voy a revisar el correo porque quizás no, o sea, no me fijé. Pero entonces lo voy a buscar. Pero hay uno que es para el WhatsApp y ahí solo le da clic en su teléfono y ya la une automático. Está bien, teacher. Bueno. Descanse. Hi, Miss. Hi, Eli. ¿Cómo va? ¿Cómo se ha sentido? Me gusta mucho la clase. Ah, muy bien. ¿Y estaba en el grupo anterior también o es primera vez que está en clases así en inglés? No, ya estuve en el módulo 1. Ah, ok, perfecto. Si me pregunta el nombre del teacher, no me acuerdo, pero sí ya estuve. Ah, bueno. Pero es muy bueno también él, solo que se me ha escapado el nombre. Sí, no me acuerdo, pero ahorita no tengo quejas ni preguntas. Ah, bueno, qué bueno que viene. Sí, le pueden, sí. No, me ha gustado bastante, siento que sí se aprende. Lo pesado tal vez es el horario, ¿verdad? Pero me ha gustado. Sí. Igual del módulo 1, yo veo que en este grupo hay bastantes que no, quizás no siguieron. Sí. Porque no hacen, digamos, varios grupos del módulo 2, ¿o sí? Sé que así, a veces sí. Y no todos empiezan como el mismo. Por ejemplo, si alguien se quedó porque no entregó papeles a tiempo, lo unen a otro grupo que empiece después. Yeah. Mismos papeles. No es como que va de corrido, sino que siempre hay que renovar el papeleo. Entonces hay gente que se queda atrás por eso. O hay quienes que deciden cambiar horario. O hay quienes que tampoco se acostumbran a estar en línea, sienten muy complicado, o día de plano dicen mejor me duermo. Como le dijo usted ayer, acompáñame, vaya a dormirse. Yo pensé que se quería quedar. Eso se puede, por ejemplo, si usted no puede hoy, cambia con alguien, se puede hacer el cambio. Pensé que se iba a unir. Ajá, sí, porque estaba preguntando, pero dije, no, solo quería saber. Sí, porque fue la señora que se acaba de retirar, ella no se pudo unir ayer, dice, porque no tenía los, entonces a ella le tocaba. Y cuando alguien no puede o no está presente, puede cambiarse con alguien que, porque de hecho solo son 20 clases y son como 22, creo que están inscritos. Pero pues si alguien de estos no aparece, lograríamos cubrir todo. Y si no, pues a veces me toca tocó tener 3 en el mismo para no dejar a nadie fuera. Sí, no, pues ahorita como, solo que ayer estaba viendo eso yo de como
Miss es señorita, ¿verdad? Ah, los, ajá. Uh-huh. Ajá, pero ya, digamos, alguien adulto también se le puede decir Miss. Sí, de hecho son, déjenme ver si puedo hacer esto. Creo que eso lo vieron en el módulo anterior, ¿verdad? Sí, algo recuerdo. Me voy a buscar para... son cuatro, si no mal recuerdo, cuatro títulos que se pueden ocupar. Sí, yo veo que están bastante, ese tema es como hay que practicarlo bastante, el presente simple, y lo están haciendo bastante bien, así que, pues, veamos si lo puedo compartir. Sí, yo veo que hay varios compañeros que sí pueden, que quizás, no sé, ya habían por su propia cuenta o algo así, pero pueden bastante. Sí, a veces eso sucede también, que las personas ya han tomado cursos aparte, entonces van como más adelantito. Y hay gente que están solo para reforzar. Vaya, esto es lo que me dice, ¿verdad? Sí. Vaya, son, por ejemplo, para Miss, se le puede decir a las mujeres solteras. Y se escribe así, M-I-S-S, Miss. Miss. Entonces, cuando es casada, como para decir, cuando decimos señora tal, ¿verdad? Es Mrs. Y se escribe M-R-S, Mrs. Mrs. Y existe un tercer título para mujeres, que es este, que solo se escribe la letra M y la letra S, Miss. Este se puede utilizar para soltera o casada. Quiero solamente Mr., así como está aquí. El caballero, pues nada más es Mr., es menos complicado porque ahí si esté casado, soltero, como esté, Mr. Mr. Ajá, es que en esta es que no, no recordaba. Mrs. Miss. Y, ¿cómo? Es un poco más corto, por ejemplo, aquí decimos Miss. Así, Miss, este es Miss. Miss. Excelente, excelente. Okay. Esa es la única, la pronunciación como más corta, Miss. Y este, pues. Mrs. 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 Bueno. Otra pregunta que tenga, y es igual, práctica. Creo que ahorita no, Miss. Muy bien, y algo que le guste, que sienta que le está funcionando como para seguirlo haciendo, o algo que quisiera que vamos a ver si es posible y lo hacemos. Lo que yo siento que me está faltando es, creo que lo dijo usted ayer, de repasar. Porque solo la muy clase y no lo volvemos a ver, se olvida. Pero de ahí creo que todo bien. Y quizás ampliar vocabulario, ¿verdad? Quizás los verbos, que los veamos. Ok, vamos a incluir listas de verbos. Y mañana pues vamos a tocar el tema de los regulares y los irregulares. Voy a, creo que irregulares son pocos en presente simple, pero mañana lo vamos a ver. Have es uno, que es el que el compañero preguntó ahora, ¿verdad? Pero mañana lo vamos a poner en el mini repaso al inicio de la clase. ¿Algo más? No. Ok, bueno, le agradezco mucho su tiempo por haberse quedado un ratito más y pues ya no le atraso su descanso. A usted. Te veo mañana. Good night. Good night. See you tomorrow.